Amigos, ¿cómo están? Le estamos saludando a nombre de este gran equipo y de Radio y Televisión Nicolaita. Vamos a compartir en este momento 30 minutos que tenemos para llevarle a ustedes la información puntual de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana. Ya iniciamos con carácter universitario. Quiero decirle que después de más de 30 años, 38 para ser exactos, se entregó el reconocimiento a 5 profesores eméritos. El auditorio fue en el Centro Cultural. ¿Por qué se lo dan a estos 5 grandes personajes? Es por sus destacadas trayectorias académicas y por el compromiso con los valores. En sesión solemne del Honorable Consejo Universitario, la Casa de Hidalgo distinguió a 5 profesores eméritos por su destacada trayectoria académica y sus aportaciones educativas y de investigación a esta histórica institución. Elia Méndez Alonso Guzmán, José Egberto Bedoya Becerril, Carlos Cervantes Vega, Mario Teodoro Ramírez Cobian y Gerardo Sánchez Díaz recibieron por parte de autoridades nicolaitas esta distinción con un documento y medalla como galardón. El acto protocolario fue presidido por el rector Medardo Serna González como presidente de este cuerpo colegiado, quien afirmó que los 5 homenajeados constituyen una guía y autoridad moral para los nicolaitas en la lucha por el fortalecimiento de la educación pública en México. Su legado para las generaciones del presente son su esfuerzo y trabajo por construir una mejor universidad. La incansable labor en favor de mujeres y hombres que se forman en nuestras aulas, en nuestros laboratorios, tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado, y donde los profesores hoy galardonados tienen un papel preponderante. Tras la presentación de su trayectoria, los homenajeados coincidieron en reconocer a la Casa de Hidalgo como una gran institución y agradecieron la distinción entregada por los nicolaitas. Es de señalar que la entrega del galardón se realizó en presencia de los ex-rectores de la Casa de Hidalgo, Fernando Juárez Aranda, Leonel Muñoz Muñoz, Salvador Galván Infante y José Napoleón Guzmán, y se contó con la asistencia de la delegada federal de la SEP, Silvia Mendoza Valenzuela, y el representante del Gobierno del Estado, Gonzalo Villa Ibarra. Bueno, son los mismos profesores, Elia Mercedes Alonso Guzmán, José Egberto Bedoya Becerril, Carlos Cervantes Vega, Mario Teodoro Ramírez Cobian y Gerardo Sánchez Díaz, que nos hablan sobre este galardón y su discurso. Quiero agradecer a mis estudiantes, un grupo numeroso y vibrante de alumnos que me ha acompañado en mis cerca de 40 años de actividad académica. Una de las razones por las que se me ha conferido el día de hoy el nombramiento como profesor de Mena, como lo mencionó el doctor Luis Chacón de manera muy generosa, se relaciona con mi actividad dentro de la investigación científica. Este rubro se sustenta esencialmente por mis publicaciones. Sobre todo las que han aparecido en revistas científicas con un alto factor de impacto y que han obtenido un elevado nivel de citación en la literatura internacional. El reconocimiento que se nos entrega
Olímpica es una forma de recordar a todas las y los universitarios que los valores académicos constituyen la esencia inalienable de la universidad. La filosofía, disciplina a la que me dedico, ha estado ligada desde sus orígenes a esos valores. Fue un filósofo en la antigua Grecia, el creador de la primera academia, es decir, el primer espacio comunitario de ejercicio del pensamiento racional y el conocimiento del mundo. Gracias a quienes a lo largo del tiempo han sido mis maestros y mis alumnos. Con su acompañamiento se ha forjado mi aprendizaje como historiador. Hace 43 años, una luminosa mañana de los primeros días de septiembre de 1975, emprendí el camino que me trajo aquí. Hoy, se arremolinan en mi mente los recuerdos de los tiempos idos y me transportan a ese momento, cuando al inicio del camino me detuve para contemplar el paisaje. Vamos a hacer esta breve pausa. Tenemos mucho más que informarle aquí en el programa universitario. Regreso. Vayamos ahora con el rector Medardo Serna González. Él da la bienvenida a la comunidad Nicolaita. Esto fue un acto lleno de júbilo, justo para todos los jóvenes que decidieron estudiar en una de las 7 mejores universidades públicas del país. La Plaza Nicolaita de la Cultura y del Arte fue el espacio para la ceremonia de bienvenida al ciclo escolar 2018-2019. Donde, acompañado por la banda de guerra, autoridades nicolaitas, directores y estudiantes, el rector Medardo Serna González agradeció la confianza de estudiar en una de las 7 mejores universidades estatales públicas del país. Mencionó que la mejor decisión para los jóvenes mexicanos es el estudio. La educación no falla, de ahí que sea el motor de la sociedad, y se congratuló que de la actual matrícula de 55.000 jóvenes, el 52% sean mujeres. Pese a las dificultades económicas por las que atraviesa la universidad junto con otras 10 instituciones de educación superior en el país, Medardo Serna hizo un llamado a la unidad. Debemos de trabajar con ánimo por la prevalencia de nuestra universidad, fuente de empleo y de saber, corazón de la sociedad michoacana. En este año se reunieron 389 jóvenes quienes darán vida al Congreso del Verano Nicolaita de Ciencia. Esto a través de las exposiciones orales y carteles. Los jóvenes michoacanos aquí van a trabajar al lado de investigadores nicolaitas en proyectos que generan conocimiento y tecnología, así como innovación. Aquí en la Universidad Michoacana será durante 6 semanas. El rector Nicolaita externó el compromiso de la Casa Hidalgo que tiene con la educación superior vinculada al desarrollo social. En otro tema, arrancó ya el diplomado en propiedad intelectual, la protección como factor de cambio. Aquí los participantes estarán dándole vida a la nueva reglamentación en materia para impulsar el conocimiento generado desde sus laboratorios reconocidos como tal. En coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, y la Coordinación de la Investigación Científica, la Universidad Michoacana inició el diplomado titulado Propiedad Intelectual, la protección como factor de cambio.
En este sentido, la coordinadora de la investigación científica de la Universidad Nicolaita, Irene Suazo Ortuño, precisó que se busca proporcionar herramientas a los investigadores para que registren los conocimientos generados y las tecnologías diseñadas de manera legal como propiedad intelectual. Con ello, dijo, estarán al tanto de la nueva reglamentación en esta materia e impulsar que el conocimiento generado en sus laboratorios sea reconocido como tal. El INPI ha hecho un esfuerzo increíble de traer ponentes, profesores de altísimo nivel, son quienes tienen a nivel nacional el pulso en la mano de lo que es la propiedad intelectual, de lo que significa toda la legislación que está alrededor de este tema, y vamos a contar con más de 25 profesores, ponentes que van a venir a partir de hoy hasta el mes de noviembre a compartir con ustedes. En su oportunidad, Alejandro Raúl Salas Domínguez, director de la Oficina Regional del Bajío del INPI, quien inauguró el diplomado, manifestó que el propósito de este tipo de actividades es que las universidades que generan conocimiento y realizan investigación científica patenten el producto de su esfuerzo. El diplomado consta de 6 módulos y será impartido por personal especializado del INPI. Cabe señalar que la Casa de Hidalgo cuenta con 600 investigadores, de los cuales 360 son miembros del Sistema Nacional de Investigadores que están generando conocimiento de vanguardia. Vamos con Fernando Jaramillo en este momento. Tiene en el estudio a Fabiola García Rangel, es la encargada de Responsabilidad Social Universitaria, quien le dio a conocer la convocatoria para participar en el coloquio hacia un modelo de responsabilidad social. Aquí se va a realizar en septiembre y ahora se encuentra abierta la convocatoria. Vayamos con ellos. Efectivamente, nos encontramos ya en esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas. Está con nosotros en el estudio la maestra en ciencias Fabiola García Rangel y vamos a hablar un poco acerca de lo que ocurre con Responsabilidad Social Universitaria, un proyecto que ya tiene algún tiempo, y vamos a ahondar también sobre un próximo evento que se va a llevar a cabo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fer. Pues es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes platicándoles de los proyectos de responsabilidad social universitaria. Como saben, desde el 2013 hemos trabajado en este nuevo paradigma de la gestión universitaria. Actualmente trabajamos desde hace varias emisiones en un curso que se llama Formación de Actores en RCU, que ha tenido muy buena respuesta con los docentes y que estamos actualmente en la sexta emisión de este curso. También tenemos un proyecto que es la transversalización de la política de responsabilidad social universitaria en la universidad a través de un modelo de gestión de este paradigma. También hemos hecho la capacitación al respecto, las dependencias están trabajando en la elaboración de su plan operativo para ya poder lograr la implementación de esta política. Y bueno, pues el evento del que comentas, pues es un coloquio de responsabilidad social universitaria. Gustaría que nos comentaras un poco el panorama de en qué consisten este tipo de coloquios, en qué es lo que se trabaja principalmente alrededor de este tema. Hemos trabajado en la universidad en el tema de la responsabilidad social universitaria desde hace varios años. Iniciamos este proyecto con cursos de capacitación a los docentes. El curso se llama Formación de Actores en RCU y hemos tenido muy buena respuesta. Logramos que los docentes se involucren con el tema y actualmente estamos en la sexta emisión de este curso. Además, tenemos la invitación a ser promotores de la responsabilidad social a nivel Latinoamérica a través también de este sistema de formación. Otro aspecto muy importante en el que hemos avanzado es en la implementación del modelo de gestión de la responsabilidad social universitaria como una política transversal. En este aspecto, las dependencias están trabajando en la elaboración de un plan operativo que les permita implementar acciones que estén dirigidas a resolver la política transversal en la Universidad Michoacana. Y bueno, otro proyecto también muy importante que estamos trabajando
es a través del Comité de Desarrollo Regional y Responsabilidad Social, del cual es presidente el doctor Medardo Serna González, nuestro rector, y que pertenece a la región centro-occidente de Anuyes. Ahí tenemos un proyecto interinstitucional en el que se está trabajando también en establecer un modelo de gestión de RCU. Bueno, pues muchas gracias por esta información. Les recordamos que es el coloquio hacia un modelo de responsabilidad social universitaria en la región centro-occidente de la Anuyes, que se va a llevar a cabo el 25 de septiembre. Están todos invitados. La convocatoria ya está abierta para quienes deseen inscribirse. Estarán apareciendo ahorita precisamente el correo, los teléfonos, para que se pongan en contacto con ustedes. Así es una invitación abierta a toda la comunidad universitaria, a todas las instituciones de educación superior de la región centro-occidente. Toda la información la pueden encontrar en la página www.rcu.umich.mx. Fabiola, muchísimas gracias por esta gracias, información. Gracias, Fer. Continuamos con más aquí en Los Nicolaitas. Vamos a hacer una pausa, es muy breve. Aquí lo espero, tenemos agenda cultural y muchas invitaciones. Regresamos. Esta semana en Los Nicolaitas le presentamos las actividades culturales que han preparado las dependencias para que usted conozca la oferta nicolaita. Arrancó nuevamente el programa La Ciencia en el Séptimo Arte, organizado por la Casa de Hidalgo y la Escuela Nacional de Educación Superior de la UNAM, la ENES. El próximo sábado 8 de septiembre se proyectará la película El Día Después de Mañana. Al final comentarán Armonía Borrego, Guillermo Murray y Francisco Mora de la UNAM. La cita es a las 10 horas en Cinépolis La Huerta. Los pases de cortesía usted los podrá recoger el día jueves anterior a la función en la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana o en la ENES de la UNAM Campus Morelia. Serán gratuitos y no se entregarán a grupos completos. No pueden faltar las actividades del ex convento de Tiripetío, que tiene varias exposiciones, entre ellas Imágenes del Lago, donde participan artistas plásticos michoacanos, de santos, vírgenes y luchadores, del artista hidrocálido Gerardo Faustino Barba, alemán, y El Regalo de un Sueño, exposición de escultura de Marta Díaz Barriga, además Entre Grises de José Jiménez Martínez. Hasta aquí la información de la cartelera nicolaita. Los invitamos a disfrutar de toda esta gama de actividades culturales que la Casa de Hidalgo oferta para ustedes. Soy Yuri Servín, nos vemos la próxima semana. Es en la Secretaría General y la Secretaría Académica Nicolaita, encabezados por sus titulares, Salvador García Espinosa y Jaime Espino Valencia. Respectivamente, ellos entregaron a la Sala de Consejo Universitario la constancia del documento que ratifica 45 escuelas incorporadas aquí a la Universidad Michoacana con haber enriquecido la educación, esto por todos los rincones del estado, impartiendo estudios de bachillerato. En este mismo acto se reconoció al maestro Raúl Arturo Gómez Pedraza por su trabajo y su engrandecimiento a la comunidad. Es precisamente el maestro Raúl y dos directores de preparatorias incorporadas que nos hablan justo de este tema. Si hay alguien en el Consejo Universitario de parte de nosotros, en un momento dado pudiese externar la opinión y someter la consideración del Consejo con la finalidad de poder estar en contacto con la vida académica directamente de la universidad y hacer esos planteamientos que de llevarse a cabo nos ayudarían bastante para el crecimiento de las instituciones. Es un orgullo porque los planes y programas que actualmente cursa y el apoyo que recibimos de la Universidad Michoacana pues es invaluable para los alumnos y salen muy motivados precisamente hacia su actividad ya profesional.
se han profesionalizado, su plantilla de profesores, por supuesto, se ha actualizado. Y de alguna manera soy satisfecho porque la oferta educativa que tienen ahora es de calidad, ¿verdad? En sus aulas, diariamente, cotidianamente, buscan la excelencia académica. Eso para mí es muy satisfactorio, porque cumplen sustancialmente con el objetivo por el cual fueron creadas. La semana pasada mi compañero Fernando Jaramillo entrevistó a la titular de la Secretaría de Difusión, a la maestra Norma Lorena. Bueno, nos habló del Encuentro Nacional de Creadores. Ya se realizó, ya inició. Es en la Facultad Popular de Bellas Artes. Fue el espacio ideal para la capacitación, formación, especialización de los becarios del país. Aquí saldrán nuevos talentos. Vayamos con la titular de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Norma Lorena Gaona Farías. La Facultad de Bellas Artes albergó la inauguración del 12º Encuentro Nacional de Creadores para dar paso a ponencias, talleres, conferencias, presentación de libros y mostrar un estándar alto de calidad artística durante una semana. Este encuentro se convirtió en el espacio ideal para la capacitación, formación y especialización de los becarios del país. Así lo dijo la secretaria de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Norma Lorena Gaona Farías. Agregó que este evento es un escaparate de donde saldrán los nuevos talentos. A su vez, Saúl Villavals, director de Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, mencionó que el Encuentro de Creadores es una plataforma que muestra a la sociedad el quehacer de los creadores. Les comento, fue un éxito total el inicio del Seminario de Lenguaje de Señas Mexicana. Se tenía planeado 40 personas, se inscribieron, llegaron 90. Bueno, pues se tomó este seminario que es práctico, desde luego, y que se concluye en el mes de diciembre. Aquí están los detalles. La Dirección de Planeación Institucional inauguró el Seminario Práctico de Lengua de Señas Mexicanas, el taller de mayor escala que se ha impartido dentro de la dirección y que busca sensibilizar al resto de la población con quien tiene alguna discapacidad auditiva y de habla. Este seminario terminará en el mes de diciembre y rebasó las expectativas. Se esperaba un total de 40 personas y se amplió hasta 90 asistentes que aprenderán este lenguaje. Esta dirección lleva a cabo actividades en términos de inclusión dentro del programa de equidad y se tiene la necesidad de aprender este lenguaje para comunicarse con grupos vulnerables o marginados y hacerlos parte de la sociedad y hacer sensible a los mismos. El doctor Carlos León Patiño es director de Planeación Universitaria. Él nos da cuenta del programa Puentes, que la Casa de Hidalgo apoya a los jóvenes Dreamers que cursan sus estudios en la universidad. Vayamos con Carlos León Patiño. Somos el enlace ante ANUYES en el programa Puentes para jóvenes migrantes mexicanos que están siendo expulsados o deportados por las políticas en los Estados Unidos de América. Somos una de las universidades que están abriendo sus puertas para que ellos puedan reintegrarse y continuar con su educación superior siguiendo alguna normativa universitaria también. Todos sabemos, ¿no?, en este sentir humanista de la Universidad Michoacana, el apoyo que da a jóvenes teniéndolos en albergues estudiantiles donde les provee de todos los medios para que ellos puedan ser profesionales exitosos. Tenemos un registro a través de Planeación Institucional de los Dreamers que han llegado. Debo decir que la universidad se ha abierto también, esto va dedicado al nivel superior, pero nos hemos abierto también al nivel bachillerato. También hay jóvenes que están llegando en ese grado y se están incorporando. Estamos siguiendo los cauces universitarios y este es un programa al cual la universidad está participando en este esfuerzo nacional. Yo quiero recordar que este es un mandato presidencial que tiene ya un poco más de un año y esto ha sido a colaboración de ANUYES y la Universidad Michoacana está siendo partícipe de ello. ¿En qué consiste? No es otra cosa sino recibir a los jóvenes, darles una oportunidad de facilitar la parte administrativa y aquellos que vienen en cierto grado de avance ya en su formación profesional, a través de la revalidación correspondiente de los créditos cursados, se reincorporen en el semestre o año educativo que les corresponda y también se están recibiendo a jóvenes para el primer año.
Amigos, antes de poner punto final, una dedicatoria especial en este programa. Mención aparte a Daniela Servín Romero. Ella cumple 14 años. Su mamá es Yuri Servín, nuestra jefa de información. 14 años, además de que siempre nos sigue. Felicidades, Daniela. En este programa te queremos mucho. También a nuestros nuevos seguidores. Estamos hablando de Isabel Herrera Pérez. Muchas gracias, Isabel, Alejandro Anguiano y a Magdalena Contreras. Muchas gracias a ustedes. Yo me despido. Soy Yareri Sánchez. En la próxima emisión tenemos una cita. Gracias. Hasta pronto.